Hola, mis hermositas y mis guapetones, bonito y bendecido día. Miren cómo ando, de que está frío y luego nos está lloviendo. Y bueno, me quiere doler la cabeza, es que la regué anoche, me bañé bien noche, me dormí con el pelo mojado y ay no, hoy no cuidé a la princesa, por eso hoy tengo chance de bloguear. Déjeme tomarme un café. Ya me había hecho un café en la mañana aquí en la casa. Ahorita ya son las 12. Mi esposito se fue a trabajar porque ahorita está entrando temprano, porque sale temprano. Y me estoy tomando un cafecito de calabaza, según. Nunca lo he probado, pero dijo mi esposo que está bueno. Bueno, vamos a ver. Entonces, pues por eso. Y miren cómo ando. Voy a... Según que sabía calabaza. Sí, está bueno. Nunca lo he probado. Pero yo no soy tan aficionada de cosas así. Siempre me gustan los... El que sí me encanta es el café de olla, pero el de México, no el de aquí. Ese que viene en el botecito con la tapadera amarilla. Pero dijo mi esposo que estaba bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Ahorita almorzamos, mire. Ahora sí almorzamos en la mesa y no la he recogido. Hice huevitos con chorizo. Ay, no. Estoy aquí. Miren, aquí, echadita en mi cama. En mi cama, ay, qué pendeja en la sala. Ay, qué mal les iba a decir. Pues dije, voy a platicar un ratito. No lo hago en vivo porque me entran llamadas y todo. Y el otro día estaba grabando. Además, ¿saben qué? Monta la cámara, miren, para que no les vean, que no les mienta. Ya está la cámara allá a un lado de la tele, miren. A ver, espérense, a ver si la ven. Allá en la esquina, en la esquina. No, no se ve. No se ve, pero ahí la tengo. Ahora la voy a agarrar, pero es un... Yo no sé por qué es tan complicado en la cámara y luego pasarlas a la computadora. Sí, para mí. Para mí que no sé, es complicado. Y aquí en el teléfono, miren, de volada. Miren, les voy a enseñar. Allá la tengo para que vean que el otro día lo usé. Espérense tantito. Que llegué, me quité ese suéter. Ahí lo puse. Miren, ahí está. No se ve. Miren, ahí está la cámara. Miren. Ahí la tengo. Ahí no se ve bien. Ahí la tengo por un ladito del elefante. Que la puse el otro día ahí cuando estaba grabando. Miren. Ay, no se ve bien si le hago zoom. Ahí ahorita llegué, aventé el suéter a la jodida. Me lo quité. Ahí lo puse. Ahí tengo mi tablet, tengo mis pinturas que ayer me eché una manita de gato rápido. Y pues bueno, así es como la ven. Y miren, aquí estamos viendo. Estamos viendo la tele. Está viendo nosotros los guapos, puras pendejadas. Sí está bueno. No que digan qué bruto, qué bárbaro, pero sí está bueno, dos, tres. Qué pendejada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy elevada, hermosa. Me elevo en esas mensadas. Eso te voy a poner a recoger. Voy a ponerme a recoger. Miren, hermosas, todavía traigo estas uñas, no se me han caído. Es que me las puse bien, bien. Pero ya ver. Pues no tengo nada importante. Sí. Eso no hace nada importante, nada más que echar chisme.
Voy aquí sola con mi soledad. Sola con mi soledad. No, no estoy sola. ¿Saben por qué? Porque mi Padre Dios está conmigo. Siempre, siempre, siempre. También no. Y nomás que puras pendejadas platican nosotros los guapos. El Víctor y el Albertano, ¿quién ve ese programa? Pero, ¿saben qué? Me estoy haciendo tontita. Tengo mucho que hacer, mucho que hacer. Ya me quité mis tenis, me voy a poner los guarachitos. Miren, acá donde tengo la computadora. De que les digo que es más lata hacer eso. Yo no sé mucho de estas vainas. Miren, miren, aquí la tengo. Déjenme cerrarla porque no lo ocupo ahorita. Mi esposo es el que me ayuda, hermosas, porque yo soy muy mensa. Miren, ahorita voy a recoger aquí. Es el correo que llegó. Pura basura, la verdad, es lo que llega. Ayer fui a Target con mi hijo, compré estos desodorantes y miren dónde están, dónde los dejé. Compré estos desodorantes y estas soditas de ginger y durazno. Tiene cero calorías, tiene gas. Aquí está el queso, voy a alzar el queso, los chiles en vinagre que almorzamos. Les digo que nada más que almorzamos y nos tocó ir porque fuimos a llevar el teléfono de Leslita, su teléfono que se le despostilló. Ya ven que esos teléfonos son bien delicados, los iPhone, no sé cómo chicos, ¿sí era? Se llama. Y se le despostilló. Y se lo van a, como pagan aseguranza, se lo van a cambiar. Miren mi corazoncito en la llave. No sé qué, se lo van a cambiar o arreglar, no sé, pero vamos a llevarlo. Entonces, estos son trastes que bajé ahorita de la troca, de cuando le echo lonche a mi esposo. Mira, me deja un despapayo. Ay, bueno, que quebré, pues nada. Igual que quebré. Oh, es un botecito donde le echo el chilito, mira. Te sirve para, es de café, pero yo lo uso para echarle, a ver, este ya es basura. Basura, basura, basura. Voy a usar los huevos. Que los saqué. Y no. No, 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 no. Ay, nomás a mí me están viendo. A ver que ven acá. Pero ahorita de volada tengo que echar una ropa a lavar. Esta está limpia, pero voy a echar otra a secar para echar otra lavadora. Otra lavada, pues. Wow, está lloviendo con ganas. ¿Quién ve la novela de amor eterno? La de Kemal. Uy, papacito, ¿eh? Todas las muchachas bien guapetonas. Miren, ni siquiera he tendido la cama, miren. Y ni se unta la cobija, acá está tirada. Ya ven, ahí está tirada, muy bonito. Muy bonito, Ana, muy bonito. La sala no la tengo tan desordenada, miren. Pero ahorita voy a. Es que esta mesita la quiero quitar de aquí, pero aquí a veces mi esposo se pone a comer para ver la tele. Estas cosas son puras cosas también de mi esposo que yo se las eché aquí. Y unos fierrillos que le digo que eso no tiene que estar aquí, tiene que llevármelo para allá, para la casilla, para el garaje, todo. ¿Cómo le más sí hacer? Y pero no me hace caso, no me hace caso. ¿Cómo la ven? Y ya. De trastes, pues están poquitos los que voy a lavar. Dos platos, la cazuela. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, miren la comida. A mí no me gusta desperdiciar comida, pero es que
veces mi esposa, ese es el plato de mi esposo. Se sirvió mucho, yo no. Ir en donde nos preparamos los cafés, se le digo que ya habíamos tomado café los dos, pero ahorita que fuimos allá se nos antojó. En estas pequeñas tazononas que son ahí de la compañía donde trabaja mi esposo. Déjenme recoger aquí porque si no, nunca voy a acabar. Y tampoco es justo, ¿verdad? Espérenme tantito. Hola, mis hermositas. Miren, son las 9:17 de la noche. De hecho, estoy viendo premios. ¿Cómo se llama? A ver, pensé, ¿eh? ¿Cómo se llama? Latin American. Los premios, pues, en Telemundo. Este de Latin. Miren, y fíjense cómo. Hoy cuidé a mi princesita hermosa. Hasta ahorita voy a bueno, ya recogí un poquito aquí, pero tengo que ordenar todavía bien. Allá me falta, porque ustedes saben, mi princesita. Y me voy a sentar aquí en el suelo porque voy a limpiar aquí este mueble. Este, miren. Este voy a, porque todo esto, mi princesita le gusta jugar con todo eso. Entonces, ay, déjenme ver dónde las pongo. No puedo ponerla hacia voy a limpiar todo esto. Porque mañana no voy a voy a poner uñas. Y pues voy a andar un poquitín. Déjenme atorar la sombra. Miren, aquí todo esto son fotos, todo que juega mi princesa. Esto lo voy a llevar ahí donde alce todo. Son juguetes de ella. Esto mi esposo lo tiene que llevar allá al garage, allá. Pero pues ya que tenga, yo creo ya mañana lo lleva, ya se lo junté ahí. Y pues yo aquí acomodando todo esto, limpiando, dando una sacudida buena, porque no lo hice el lunes, pero ahorita voy a hacerlo. Aunque no es mucho lo que se me hace, porque como cada 8 días limpio, no voy a decir que todos los días, porque le voy a echar mentiras, no, pero lo hago todos los días. Que voy a decir algo que no es, ¿verdad? Miren, déjenme acomodar todos estos juegos, películas, de todo hay aquí. Y pues aquí apurándole rápido, me hice un café ahorita. Me hice un cafecito. Hoy vinieron con mi princesa y eso la llevaron. Los papis. A ver. Este es un tiene canela, miren, para que huela bonito. A ver. Déjenme ir a mover esta cosa para acá. Para poner la sora acá y ahora limpiar del otro lado. Y pues más que nada para convivir. Yo ya ven, ya ahorita ya lavé unos trastes, no eran muchos los que tenía, pues nada más yo comí. A mi princesa pues le di una sopita que le hice de brócoli, pero yo se la preparé, yo se la hice, me salió bien buena. Bueno, a mí me gustó y a mi esposo también. Y a Sofi también, porque eso comió y también, a mí eso almorzó y también comió. Y ¿cómo la ven? Pues bueno, aquí seguimos, estoy echándole aquí a este para limpiar este Nintendo y estos cafecitos. Matías Novoa. Y de las Filipinas, Miss Universo 2018, Catriona Gray. A ver aquí. Ahí estamos viendo premios. I do, Matías. Miss Universe viene pronto a Telemundo. So stay tuned, everyone. A ver. Estaremos al pendiente. Y este año las 5 canciones nominadas a continuación siguen evolucionando el género tropical.
aquí arriba, pero aquí ya, ya había limpiado, pero bueno, otra vez, no me pasa nada, ¿verdad? Si vuelvo a limpiar. Mientras no me timbra el teléfono, puedo estar grabando. Porque si me timbra, no. Obviamente no, ¿verdad? Ya. Bueno, ya ven, aquí ya limpié, pero ya no voy a poner nada de cuadros ahorita. Porque, pues, mi princesita, mejor que juegue ella con ellos. A ella le gusta mucho jugar mi muñeca. Y ahí se los voy. Miren, aquí se los tengo para que vean que no les miento. Miren, aquí está este. Aquí está este otro. Para que juegue mi princesita hermosa. Todo lo que ella diga. Así es de que bueno. Miren, aquí está mi cámara. Miren, para que vean. Aquí la tengo del otro día que la usé. Que les dije que la había usado. Pero no, no me hallo. Eso no es mucha lata. Es mucha lata, la neta. Ya. Y pues mirarme tanto, pues también no hay como salen más naturalitos así en el ¿cómo se llama? En el teléfono, porque uno no les puede, bueno, al menos yo no les puedo hacer mucho. Yo lo que hago es juntarlos y subirlos. No hago mucho de quitarles, de ponerles, de poner perfección. ¿Para qué? ¿Para qué hago tanto brechera? A ver, así. Muchas gracias. Como sea que voy a dejar la cámara. Gracias a mi equipo. Lo veo. Michelle, Blanca, okay, ya. Felipe. Uf. A mis hijos. Ya. Voy a limpiar el mueblecito este donde tengo el florero. Ok, espérenme tantito. Estoy echando este líquido. Déjenme, espérenme. Ya. Ahora sí, ahorita voy a llevar eso ya para allá. Y me quité la ropa que traía, por eso dije, espérense, porque no les enseño los calzones. No, es que traía un pantalón y todo, y me lo quité. Ahora voy a ordenar aquí, a limpiar los vidrios primero, a limpiar este espejo, aquel espejo, el baño, no, el baño sí lo tengo limpio, que anoche lo limpié también. Por si es como les digo, lo hago en la noche para que así en el día te dedicarle todo el tiempo a mi princesita. Así es que déjenme limpiar los vidrios y ahorita las veo. Ya terminé, ya recogí bien mi comedor, lo limpié, ya ordené también ahí. De hecho, puse a cargar la computadora que no tenía carga. Miren, la puse a cargar, miren, no tenía nada de carga ya. Y pues así ya. Ay, no. Y ya nomás me falta llevar eso. Eso para el cuarto ese donde me maquillo, donde hago las uñas. Es que es ahí donde pongo las cositas. Este no, este ahí se va a quedar. Este. Y ¿qué es esto? Ay, un tape. Y esto pues lo voy a llevar para allá, donde están todas las cositas de mi princesa. Esa mesita ni la doblo porque mi esposo pues siempre le gusta usarla. Y esa manita pues ahí. Él se pone, esa dice que con esa manita se rasca. Oh, miren, les he dicho que cambia de bolsa, ¿no? Pero bueno. Ahí están, miren esos cuadros. Y pues bueno, ahí está también la cocina, ya fregué. Espérense que me está entrando una llamada. Hola, mis hermositas, bonito y bendecido. Ay, y bendecido domingo porque es viernes. Viernes 18 de octubre. ¿Qué creen? Te voy a hacer de almorzar, voy a hacer unos huevitos a la mexicana. Amor a la mexicana. Tequila, tabaco y ron, caballo, bota y sombrero, moreno de corazón. Ay, sí, no sé cantar, pero ahí estoy abriendo el hocico. Voy a hacer unos huevitos a la mexicana para almorzar. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Me eché una manta de gato. Hablo así porque les digo que a veces me lastima, casi me hincha, no sé, por dentro. Y pues tengo que hablar así como muy fresa, o sea. Y pues, otra que me vi aquí las arrugas, dice una muchacha, ay, ya no tienes muchas arrugas, ¿qué quiere? Pues ya estoy vieja, están viejas los pastores, ¿ok? ¿Qué quieren? Miren, 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 miren. Ay, Dios mío, les digo, pues, les digo, les digo, les digo. Me voy a cambiar nada más porque traigo la pijama
Ya saben, siempre mi pijamita. Tengo dos rojas y dos negras. Por eso siempre me ven las mismas. Miren, aquí me eché la manita de gato ahorita. Ahí, ahí están mis pinturas. Y traigo este labial que tenía mucho, que desde que lo compré no lo había usado. Pero como mi princesa lo traía jugando, lo vi, dije, ay, a ver, lo voy a usar. Está bonito el color, miren. Este labial tiene como algunos 2 años que lo compré, pero estaba en su cajita. De hecho, yo se los mostré, creo, en su cajita. Y déjenme ponerlas. Ay, ¿dónde las pondré? ¿Dónde las pondré para platicar, para echar chisme? Chisme gordo, chisme gordo. Déjenme buscar mi... de este. Miren, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos a acomodarla, ¿sale? Primer error que tuve fue que prendí la cámara y no la saludé. Entonces, pues, I'm sorry. Pero bonito y bendecido viernes. Hoy es viernes. Y como todos los días, yo siempre lo hago y les digo cuando les grabo, demos gracias a Dios por todo lo que nos da. Y pues yo les mando muchas bendiciones y puras cosas positivas, toda la buena vibra, ya saben, y cancelen todo lo malo, todo lo negativo, tiro en la basura. Así es que bueno, ahorita vamos a hacer los huevitos. Bueno, voy a picar primero, obviamente, jitomate rojo, cebolla y chile, ¿verdad? Chile. Oye, si se los hago con la salsita. Sí, espérense, cambio de planes. Voy a hacerlo diferente. Voy a usar esta salsita que hice ayer y voy a hacer los huevos diferentes. Cambio de planes. Ok, yo sé que a mi esposito le van a gustar. Ahora estaba hablando con mi princesita hermosa, mi hermosa nuera me la puso. Porque como hoy no la voy a tener aquí, hoy no la voy a cuidar. Me la pone mi nuera. Bueno, para que yo y mi esposo la miremos. A mi pequeña y hermosa bendición. Y ahorita me cambio, hermosas, Tengo que ponerme bella. Bueno, bella ya soy, o sea, hello. Déjenme sacar la cartulina. Voy a hacer unos huevos como nos los hacía mi hermana. Me gustaba mucho como nos hacía mi hermana Virginia estos huevos. También nosotros los hacíamos, pero una de ellas le salía bueno. No sé si era mi hermana Virginia o mi hermana Ana, que en paz descanse, pero una de ellas, bien bueno, bien deli. Así es que déjenme poner la cazuela. Ay, mira cómo son. Pero no es nada. No van a decir, uy, se rascó la cabeza. Ay, la voy a mandar las manos porque, ay, Dios mío. A veces, ay, pero hay unas hermosas que me defienden. Wow, a capa y espada. Saludos, mis hermositas. Y muchas bendiciones. Además, ahorita voy a fijarme quiénes son. Para mandarles saludos especiales. Ya sé qué voy a hacer. I'm sorry, pero yo siempre uso. A ver, prende tantito. Déjenme sacar un plato. Porque yo no. Ay, perdón. Ya las moví. Yo siempre. A ver, así miren, déjenme. Ayer, aquí tengo este tomate de ayer. Que ayer me hice unos taquitos. Pero no quiero tacos. No les pongo toda la yema. Es más clara que yema. Por eso aquí los pongo en el plato para que. Si estoy grabando, no voy a decir que no esté grabando. Porque a veces así me pasa, no hable como mensa y me da coraje y ya mejor ya no grabo. Y yo digo, ay, no grabé, no estaba grabando y ay, no. Y sí me da coraje, la neta. Espérenme tantito. Ya miren, hice 8 huevitos y nada más le puse 4 yemas. Porque no me gusta mucho la yema. No me gusta lo amarillo. La neta. Ahora los vamos a batir y les voy a echar solecita. Nada más no mucha. Y a batirlos, ¿verdad?
Y es que, ay, aquí casi no crean el huevo. Ay, y aún así lo estoy quitando más amarillo. Me gusta mucho lo amarillo. Y en México sí se lo comen bien rico. Ya. Ok, vamos a esperar a que se caliente el aceitito. Una cuchara. Cuando se vayan aquí fachas, pues si las traigo, que se le va a hacer, que se le va a hacer, ¿verdad? Estoy pasando aceite del que tenía acá, porque ahí hicimos taquitos, si les dije, ¿verdad? Déjenme agarrar un platito chiquito. Ay, qué gordo me cae ese pimillo, es que se juntan con los plátanos. Pues a veces no me gusta comprar fruta porque ni comemos. Si nomás se juntan animales. Me da coraje. Ok. Ahí está. Y le voy a echar esta salsita y me va a quedar. ¡Oh, my God! Y esta salsita ya no se desperdicia. Obviamente. Tengo que lavar. Son tres tazas las que tengo. Ay, no. ¿Por qué se ensucian rápido los trastes? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Ok. Voy a esperar que estén mis huevitos. Y ahorita regreso con ustedes. Ok. Hola, mis hermositas. Otra vez aquí. Miriam, fui, traje donde están los comentarios. Y está mi preciosa Claudia ¿Cómo? Pinilla, Claudia, Pinilla hermosa, te mando un besote, gracias, siempre me andas defendiendo. Tú no hagas caso, deja que digan que tengo arrugas, que esto y lo otro. Sí las tengo, hermosita, no te preocupes. Y muchas gracias a ti, mi preciosa Claudia Pinilla, por defenderme, por siempre estar ahí. Y a todas ustedes, mis hermosas, les mando muchos besos, muchas bendiciones. A todas, ay, se me está quemando el aceite, pero un tantito, déjenme bajarle. A Patti Bautista, Sheila Morales, Ovejini Bone, mis amigazos, Alberto, ya dije Patricia Corona, no, Patricia Corona, Eva, a mi preciosa Nuri, un beso, a tu niña hermosa, Ari, muchas bendiciones, Jenny Blo, a Penelope, Verónica, Alexis Hernández, Ivette Torres, Rosario Valenzuela. Ay, hermosas, son tantas. Espérenme tantito que se me está quemando el aceite. Ahorita sigo, ¿ok? A ver, vamos a seguir, a ver. Marlene Muñoz Alfaro. Ay, se pida como mi Paola, como mi hija Paola. Mi flaquita Salinas, obviamente, mi Christy Beauty. Yadira Flores, linda nena, Rosario ya, Florecita Blanco, mi preciosa Florecita Blanco, ya sabe, yo te sigo, mi hermosa, Melba Flores, Sonia Rafael Macías, Alonso, amigazo, mi Sofi, 13 Sofi, así aparece en su usuario, ya saben, Miriam Flores, Liz Plock, Anaí Aguilar, mi preciosa Always Beauty Blog, espérenme tantito, ¡mande! Bueno, mis hermositas, a todas, aunque a unas no las nombré, pero es que como mi esposo me estaba hablando, entonces estoy yendo, le voy a dar la ropa, que se metió a bañar, se tiene que ir a trabajar, le tengo que dar rápido de almorzar, hacer el lonche y todo eso. Así es de que por eso, mis hermositas, a todas y a todos les mando muchos besos, muchas bendiciones. También a mis hermosas sobrinas que también me ven. Un besote y nos vemos al rato. ¿Dónde le gusta el queso? Bueno, mis hermositas, ya es tarde. Son las 4 de la tarde ya. Y me hice un atún con verdurita. Mi esposito se fue a trabajar, ya saben. Y pues me hice un sándwich. Me estoy tomando esta que es... No es soda, pero es según. Tiene gas, te ayuda. No tiene nada de... De caloría cero, es nomás como agua mineral con sabor. Y aquí está mi sándwich de atuncito, miren. Y pues a saboreármelo aquí con ustedes, ¿sale? Ya. Es bien que pide. De al comedor y bueno, aquí en el
Viendo videos en la tele. Dije, bueno, les tengo que cerrar este vlog. Quiero comer porque al rato voy a poner uñas. Bueno, ya es tarde también. Quedó bien bueno, pero tengo chiles en vinagre y no le puse. Disculpen, yo roté. Deli, deli, mi sándwich. Jamás les puedo platicar, hermosas. Pero es tan importante. Tengo todo ordenado, que ayer hice todo el que hacer. A ver. Noche. Mira. Otro traguito. Ustedes superan. Qué rico está mi sándwich, la neta del planeta. Hasta me acuerdo de en México cuando iba uno a bañar, siempre suele llevar atún, ceviche o torta, ¿no? Bueno, más cosas, pero sabes, siempre es un es lo más común. Pues bueno, mis hermositas, voy a cerrar aquí este vlog. Para acabarme el sándwich, porque luego dicen que como trago. Y pues como les estaba diciendo en la mañana, saludos a todas y a todos. Miren. Ay, me cayó mi niña. Pero está bien. A ver, porque me había puesto azul y si no me gustaron, de verdad, como de así. Estaba poniendo hermosas. Ya me llené. Ya me llené. Traigo de manga larga porque ya está frío, hermosa. Ya está frío. Mira, la vial, ¿cómo va? Bueno, pues como les decía, hasta aquí este video blog. Espero les haya gustado. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, gracias por su apoyo. Y les mando muchos besos, muchas bendiciones. Y nos vemos en otro videito. Ya saben, pasen un maravilloso y bendecido fin de semana. Los quiero y las quiero. Bye.